Cari amici, vi saluto con tanta gioia dalla Romania, da Bucarest. Siamo nel giorno di Venerdì Santo e abbiamo appena finito la celebrazione della Passione del Signore. Queridos amigos, apenas hemos acabado la celebración de Viernes Santo y estamos aquí ya preparándonos para la resurrección. Este o pregătire frumoasă pe care știu că am făcut-o împreună cu toți credincioșii din lumea întreagă, dar îmi amintesc că am început postul mare chiar la Miami, în timp ce eram în vizită la Părintele Claudio și am întâlnit mulți membri ai mișcării Ruach. Estamos en una preparación, conclusión ya del tiempo de Cuaresma y recuerdo bien que empezamos este tiempo de Cuaresma en Miami junto conmigo y también con muchos miembros de la misión Ruach, el miércoles de ceniza. Ho fatto un drum lungo di 9.000 km, mercoledì a cenuce da Miami e vinerea sfântă la București. Estuve haciendo un camino muy largo, 9.000 kilómetros. Miércoles de ceniza a Miami y ahora en Bucarest haciendo el Viernes Santo. Ma spero che questo tempo che noi misuriamo in chilometri e giorni sia stato un tempo di grazia anche per voi e anche per quelli che sempre vi incontrate per pregare, per fare adorazione, che digiunate e fate tanti fatti Carita. di carità. Yo creo que también para vosotros fue un tiempo muy provechoso, espero que sí, porque estáis haciendo mucho tiempo de ayuno, de oración y muchas obras de caridad y se ve. Da quando ho incontrato alcuni di voi, mi sento più collegato con voi e così possiamo creare questa catena di preghiere, anche di comunione, di intenzioni per tutto ciò che pregate voi e preghiamo anche noi. De cuando os conozco y ahora ya más todavía, podemos decir que se creó como una cadena de oración, ¿no? Yo rezo por vosotros, vosotros por nosotros, y esto nos ayuda mucho en comunión con la Iglesia. Io vi ringrazio molto per tutto ciò che voi offrite per noi in Romania, per i nostri progetti. So che anche questo aiuto attraverso le intenzioni di Santa Messa e anche le vostre offerte per diversi progetti portano molto frutto e io vi ringrazio anche questa volta dicendo che è un grande aiuto per noi e che Dio vi benedica. Yo quiero daros gracias también por los proyectos que estáis sosteniendo en Rumanía y también nos ayudáis con intenciones de misa y otros proyectos que son tan útiles para nuestra diócesis y también para la Iglesia en este país. So che pensate anche non soltanto ai vivi, ma anche ai morti, e so che voi offrite molte messe, soprattutto le messe gregoriane, per in suffragio per tante anime che hanno bisogno di questo aiuto da nostra parte. Sé que estáis rezando mucho por las almas del purgatorio, pero también estáis ayudando con misas gregorianas que se benefician las parroquias más pobres aquí y también estáis ayudando mucho que suban almas al cielo. Io vi dico grazie per le preghiere, anche per tutto ciò che offrite per noi qui in Romania. E adesso resto in attesa della vostra visita. Io ho provocato così il gruppo a Miami di fare un congresso a Bucarest della missione Ruach. Yo estoy esperando ahora vuestra visita aquí a Bucarest y en este tiempo yo ya os invito, ya lo dije a Miami y espero que mantengo vuestra espera acá en Bucarest, un congreso el año que viene. Ojalá que os decidáis para poder y os espero acá. Che ne dite? È possibile? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Es posible? Io spero di sì. Yo creo que sí. Sarei molto contento di ospitarvi e anche vedere un po' le nostre realtà e soprattutto che ho l'intenzione di arrivare alla fine con i lavori di quella chiesa che so che è stato a vostro cuore per costruire una chiesa a Megidia.
Yo espero que sí, que vais a decidiros de venir a hacer este congreso y también que podamos inaugurar la iglesia que está a vuestro corazón tanto, la de Mejidía, Santa Elena, y la podamos inaugurar en aquellos momentos que vais a venir. Adesso vorrei dirvi alcune parole in spagnolo. Ahora os quiero hablar en español. Queridos hermanos y hermanas de la misión de Ruach, me alegra saludaros en la fiesta de Pascua con la alegría de estar en compañía del Padre Claudio. Me dirijo a cada uno de vosotros, recordando especialmente a Roxana y Bernie, a Nora y a muchos otros que conocí en mi reciente visita a Miami. A todos os envío mis saludos de Pascuas. Que la paz sea con vosotros. Feliz Pascua a todos y que la resurrección de Cristo os cambie la vida. Tened siempre fe en él y tendré como vuestro verdadero y amigo, único amigo. Solo así podréis entender y vivir la Pascua cristiana. La alegría y la paz del resucitado llenen vuestro corazón. Haga mío el saludo que el Señor daba a sus discípulos. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que esa misión paz de Dios se extienda a todos los corazones, a todos los hogares y a todas las naciones. Con mi bendición, deseo a todos unas felices y santas Pascuas de resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y rimanga con vosotros. Amén. Feliz Pascua de Resurrección a todos. Feliz Pascuas. Aquí les saludamos desde Bucarest, aquí estando con su excelencia, y empezamos a transmitir este mensaje con su excelencia desde aquí de Bucarest. Lo saludamos. Muchas gracias, excelencia. Dios le bendiga en santa divina voluntad. Gracias, muchas Amén. gracias. Gracias.